arrancamos el mayor reto que cualquiera que se haga llamar mexicano pueda alcanzar. Guadalupe Reyes. Ese es justamente el problema contigo. Ya te resignaste a tener una vida de hueva. Todavía estamos jóvenes. Bueno, tú más o menos. Güey, qué buena peda ayer. Damn, bro. 40. Cabrón, ¿no? ¡Tanga! Hugo. ¿Qué pasó, Chief? ¿Quién era? Hugo Roquet. ¿Él? ¿Hugo Roquet? Pues aunque no lo crean, éramos mejores amigos. ¿Por qué tanta urgencia en verme? Guadalupe Reyes. 10 años de no verte y me sales con estas pendejadas. Nunca lo pudimos hacer. En menos de que nos demos cuenta, vamos a estar usando pañales de adulto. Lo tenemos que hacer ya. Ni Maradona en sus mejores épocas se podría aventar 26 días seguidos de peda. Es imposible. Nada es imposible. Chin chin el que se raje. Los participantes tendrán que realizar un consumo mínimo diario equivalente a 8 tragos o 12 cervezas. Está leve, ¿no? Y en caso de defunción, voy a necesitar de sus firmas aquí y acá. X. El Guadalupe Reyes no es nada más que un pretexto para la raza huevona que no quiere ir a trabajar en estas fechas decembrinas. Nunca me había sentido tan vivo. Dijo esto de Guadalupe Reyes que lo estaban haciendo. Yo sí lo intenté con Martino, pero es un tetazo. ¿Alguien no?